suicidios, a diferencia del año pasado van 20 suicidios más. Y también decirles que pues, de esta cantidad, aproximadamente 28 son suicidios de jóvenes. Yo creo que sabemos y lo hemos dicho en repetidas ocasiones que el tema del suicidio pues, se debe a un fenómeno multifactorial, es decir, pues, diversas circunstancias como pueden ser socioculturales, como pueden ser económicas. Yo creo que aquí valdría la pena volver a reiterar y decirlo de manera fuerte y clara que tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal deben de apostarle más a la salud mental. Eso es por un lado en el tema tal vez económico para poder apoyar más sobre este aspecto. También debido al confinamiento sabemos que se derivó pues mucha ansiedad, mucho estrés. Por eso es importante que ahora tal vez el próximo año que vaya a haber una nueva ley de ingresos, también los ahora diputados electos, pues ellos pudiesen también etiquetar mayor recurso en este aspecto y también nosotros como cabildo, nosotros como ayuntamiento hacer lo propio desde donde nos toca. ¿Cómo podría fortalecer las autoridades estatales y municipales el tema de salud mental? ¿Qué ha faltado hacer? Porque finalmente pues tienen acciones, pero ¿qué podrían fortalecer? Sí, bueno, yo creo que aquí, repito, yo creo que hay que apostarle un poco más al tema de la salud mental. Como lo acabas de mencionar, sí hay acciones, sí se está trabajando a través de diferentes talleres de prevención de muchas instituciones, tanto del gobierno municipal como del gobierno estatal. Yo creo que también es un tema de sociedad. Todavía, lamentablemente, existe mucho estigma y mucho estereotipo sobre el tema de la salud mental. Entonces, yo creo que también aquí nos falta a nosotros como sociedad empezar a quitar esos estereotipos y empezar también a informar y que los padres estén informados para que sepan detectar cuando un joven está en depresión, que el mismo joven sepa que existen diferentes instituciones gubernamentales, diferentes áreas psicológicas donde puedan ser ellos atendidos y puedan ser vinculados de la manera correcta. ¿La gente se acerca poco a las instituciones de salud mental? Sí, la verdad es que es poca la gente que se acerca. Yo creo que es porque todavía existe pues este miedo de decir que si voy con el psicólogo van a decir que estoy loco, si voy con el psiquiatra van a decir que estoy loco. Entonces, por eso creo que también es un tema de sociedad, es un tema de nosotros como ciudadanos para poder quitar estos estigmas y empezar a normalizar el ir con un psicólogo, empezar a normalizar el ir con un psiquiatra. Entonces, faltaría fortalecer el tema de la publicidad, por así decirlo, de todas las dependencias encargadas en este tema. Por un lado yo creo que sería eso y por otro lado una vez que se abran las instituciones educativas yo creo que valdría la pena que existieran mayores trabajadores sociales, mayores psicólogos para que le puedan dar atención desde los pequeñitos hasta la edad adulta. En cuanto a los intentos de suicidio, ¿qué tanto se les da seguimiento a esto? Pues mira, sí se les da seguimiento.